mi delantal y me pongo a cocinar. Y siguiendo mi receta hago yo mi caldereta, experto en cocina marítima. Sopa de sobreno, mundo. Experto en cocina marítima. Sopa de tiburón. A ver, si navegamos a rebufo de la letra de esta canción, le quiero preguntar a nuestro periodista gastronómico Carlos Cano. Carlos, buenas tardes. Hola, Francisco. En una mezcla en fogones de Pepe Begines y Kiko Veneno, ¿a qué sería parecido? ¿En qué tendríamos que pensar? Ese maridaje trasladado a la cocina, ¿qué sería? Pues, ¿un plato suave, un plato fuerte? Ostras, un plato con mucho fundamento, ¿no? Un plato con mucho fundamento. Y con un toque andaluz bastante potente. Eso sí. De esas tabernas que te encuentras paseando por ahí, como por ejemplo una de Ronda que ganó hace poco el concurso, sí, de los mejores, sí, callos. Sí, es verdad. Este tipo de sitios. Es verdad. Hoy está Carlos Cano asomado a la ventana porque los amantes de la cocina y la gastronomía, como él, como muchos de nuestros oyentes, estamos de enhorabuena porque acaba de nacer el País Gastro, que es un nuevo apartado, una nueva sección específica que va a todos los contenidos que hasta ahora encontrábamos de manera más dispersa en el diario y ya lo sistematizan, se llama así, ¿no? Almudena Ábalos, buenas tardes. Buenas tardes. Sistematizar sería la palabra, coordinar, poner en común. Ordenar. ¿Qué busca el País Gastro? ¿Qué pretende? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es su finalidad? Pues por un lado es eso, lo que tú has comentado, es aglutinar, ordenar todos los contenidos que aparecían, pues tanto por todas las secciones del periódico, con todos los grandes críticos, con los grandes reportajes, y aportar pues unas nuevas voces, nuevas perspectivas, bueno. Pero es más que eso, más que las críticas gastronómicas, más que las recetas, que también, que son el también, fundamento sí, de sí, una sí, sección sí, sí, que se dedica a esto. Hoy, en la primera entrega, hay un reportaje maravilloso con los hermanos Roca que podría pasar perfectamente en las páginas de Sociedad, de Cultura, en un libro de filosofía, porque lo que transmiten los Roca es un lenguaje de evolución hacia lo natural, el contacto hacia lo básico. Ellos que están al frente de uno de los restaurantes más laureados de todo el mundo, son todo lo contrario a la pedantería, a la gilipollez, y no quería decirlo, que a veces rodea este campo como otros. Es un reportaje maravilloso. Ellos hablan de la prudencia. Sí. Es un reportaje que sí, ha firmado Paz Álvarez, que les conoce buenísimo, muy bien, buenísimo, que les conoce hace muchos años, que ha visitado su casa pues varias veces. Están además en un momento con lo de Jordi de enhorabuena, ¿no? Lo de recuperar la voz, que no calla, creo, en la entrevista. Claro, ¿no? es el que más habla y está emocionado. También es el que habló con Paz el primer día y cuando recuperó la voz y en el que le explican a la periodista, a Paz, pues que llevan 15, pues ya llevan pues muchos años, que no se quieren acomodar, que ellos son inconformistas por naturaleza, que viene la nueva generación, los hijos que también se dedican a la cocina, que quieren también pasar ese legado, pero hacerlo tranquilamente, hacerlo con prudencia, que es como son ellos, y con muchísima creatividad, porque estar en ese nivel tan alto de la gastronomía a nivel mundial, pues es a base de creatividad. Dan un dato que a mí, Almudena y Carlos, me ha llamado mucho la atención. Supongo que por desconocimiento, creo que es Juan o Josep, que lo comenta uno de los dos, que ya en el Celler de Can Roca ahora mismo el 80% de los platos o de los ingredientes de los platos ya son vegetales. Sí. Que eso es un cambio no solo de planteamiento, sino de discurso también importante. Sí, pero uno de los adjetivos que siempre van asociados a los hermanos Roca también es el de discretos. Ellos no hacen gala, sí, no presumen de ciertas cosas, pero van introduciendo cambios y muchas veces son pioneros. Hablan poco y hacen mucho. Exacto. Y toman muy bien el pulso de la sociedad, hacia dónde van las cosas. Siempre son un buen referente los hermanos Roca, y también con el uso de vegetales por un tema de sostenibilidad y de sabor, sí, por sí, supuesto. Bueno, en este recién nacido El País Gastro, entre las ofertas, entre las propuestas, entre el material que vamos a encontrar, atención a este. ¿Hay algo más bilbaíno que el Athletic? Pues sí, el bollo de mantequilla. Hoy os lo vamos a contar todo sobre la mejor merienda o desayuno del universo, y no lo digo por ser de Bilbao. La Suiza es una de las pastelerías de Bilbao donde se hacen bollos de mantequilla. Se los llevan a Alemania, se los llevan a Londres, bueno, a todos los sitios, sobre todo gente que haya vivido en Bilbao y que ahora no esté aquí, cada vez que viene alguien aprovecha pues para que se le lleve el paquetito. Montse Urán es una gran aficionada a la cocina y, como tantos otros, comparte sus recetas en un blog. Hasta aquí, nada nuevo. La pequeña diferencia es que Montse es ciega, así que hemos venido a visitarla para ver cómo se las apaña sin usar el sentido de la vista. Elegir una tableta de chocolate a ciegas es un buen marrón.
marrón, chocolate. Íbamos a hacer una broma con la caquita del WhatsApp, pero no, escatología de gastronomía. Como es un marrón muy grande, hemos encontrado a una súper experta que nos ayudará a elegir el mejor chocolate del súper. Miquel López Iturriaga, en Radio Barcelona, director del Comidista. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Suerte que te frenaste en la broma. Sí, cosa rara en mí, pero... La prudencia siempre está bien, en algún momento aparece. Oye, sí, sí. En esta primera edición del País Gastro, yo no he querido ver el vídeo con el resultado de la cata de garbanzos en bote. No sé si hacer spoiler, pues me está hasta las narices de lo del spoiler ya. Pero hay un montón de marcas ahí. Puedes hacerlo. Bueno, pues sí, ¿quién ganó? Sí, sí. Porque yo no lo sé. Dímelo tú, ¿quién ganó? ¿Se pueden decir? Claro, marcas? Claro que se pueden decir. Si quieres, doy la lista entera. Pues ahora mismo no me acuerdo. ¿En serio? Pedro Luis. Vale, sí. Pues sí, bueno, nosotros seguimos haciendo, bueno, somos una de las subsecciones, digamos, de la nueva sección gastro, y ahí seguimos, pues, haciendo nuestros vídeos y nuestras chaladuras. Menuda subsección el Comidista, ¿eh? Ya, ¿eh? O sea, sí. Qué lujo que el Comidista sea tu subsección. Hablamos de discreción, de modestia, ¿verdad? Esto lo digo porque está Almudena adelante y para que se venga arriba, pues ella lleva una sección y una subsección. La verdad. Pero es vamos, que el Comidista, ¿en qué año lo montaste, Miquel? El Comidista nació en 2010. Pues mira, un año después cerró el Bulli, un par de años después nacieron Pesadilla en la Cocina, Masterchef, hubo un gran boom mediático con todo este tema de la gastronomía, y yo durante muchos años, y no sé si Miquel también, me he preguntado si esto de la gastronomía era una moda y desaparecería. Para mí el hecho de que surja el País Gastro es un poco como la confirmación de que esto está aquí para quedarse y que a la gente le interesa todo esto. Hombre, por supuesto, vamos, yo creo que... O sea, a ver, nosotros desde que empezó el Comidista y empezaron a salir, pues bueno, los posts que hacía yo en mi casa, porque al principio el Comidista era yo solo, ahora es bastante más gente, ya empezaron a salir en la portada del País y ya, bueno, todos vimos pues que tenían que había mucha demanda de ese tipo de información, ¿no? Y que tenían mucho tráfico. Y yo creo que, a ver, es que tiene toda la lógica que la gastronomía interese a mucha gente, porque es una de las pocas actividades que hacemos tres veces al día, es comer. Tres o cuatro o cinco algunos. Mira, haz una lista de los temas interesantes que pueden salir en una conversación. Claro, sí, sí. Hablar de series. Sí. Magnífico. Y polémico. Hablar de libros. Enriquecedor. Hablar de comida. Hace un momento, cuando estábamos con los micrófonos cerrados, estábamos aquí los tres, tú no estabas, Miquel, estábamos Carlos Almudena y yo comentando recuerdos de restaurantes, de comidas, de experiencias y tal. Es que claro que forma parte. Es que la gastronomía y el periodismo gastronómico es bastante más que que las recetas, que está muy bien, y que la guía de restaurantes y las recomendaciones. Hay una manera de entender la vida determinada ahí detrás, y yo creo que es la propia Almudena que en la declaración de intenciones de este País Gastro utiliza una triple concepción que a mí me ha llamado mucho la atención y que comparto, que es lo de producto, territorio, personas. Producto, territorio, personas, que creo que define mucho lo que es la corriente en boga de la gastronomía y lo que es País Gastro también. Total, o sea, que es todo lo que hay detrás de un plato. Exacto. La gente llega, fotografía un plato, sí, sí, lo sube a Instagram, qué rico, qué bonito, pero todo lo que hay detrás, todas las productoras que están en la naturaleza, entregadas. Hay un reportaje maravilloso que tenemos ahora de Lucía Freitas, de la cocinera gallega, que está haciendo documentales de todas las mujeres que arman su cocina, todas las productoras que le llevan, las mariscadoras, las agricultoras. Y eso es un poco también lo que define este vertical. O sea, la importancia de darle a todas las personas que llevan los ingredientes para que luego los cocineros añadan su creatividad. Miquel, tú, además de hacer catas de garbanzos de bote y cosas parecidas, esto que comentaba Almudena es que a mí me pone muy nervioso, lo de las fotos en los restaurantes de los platos. ¿Vas a hacer algún tipo de concurso o campeonato de la mejor foto o de la más cutre? Es una idea, ¿eh? No, bueno, no se me ocurre. Bueno, no, la verdad es que no.
pero sí, algo hemos escrito de la de esta, bueno, hace tiempo, ¿no? De la manía de hacer fotos en, bueno, que ahora ya se ha convertido en una costumbre que hace todo el mundo, pero cuando esto, cuando el boom de los influencers y de los foodies empezó, sí que alguna pataleta sí que soltamos en el Comidista sobre esto. Pero vamos, hilando con lo que decía Almudena, yo creo que el futuro del periodismo gastronómico es precisamente ese, o sea, no es limitarte a decir que algo está muy bueno o a decir cómo se hace un plato, sino a contar todas las historias interesantísimas que hay detrás de la de lo que se cocina, ¿no? Y explicar la comida desde un punto de vista pues cultural, social, político. O sea, la comida tiene tantas aristas que es un tema que no se te acaba. Vamos. Y tantas historias. Por ejemplo, saber que yo me enteraba esta mañana leyendo El País Gastro que las mejores torrijas de España se hacen en una carnicería de Guecho. Sí. Que dices, en fin. Un poco raro, ¿no? Que se hagan una carnicería. Bueno, así planteado así, sí, pero claro, es que es la realidad. Es una carnicería en la que también hacen platos preparados y se han especializado en las torrijas. Las hace una persona que se llama Aritza Gaviria y que en realidad ha aprendido, bueno, de la herencia familiar. Las torrijas, como las llaman fuera de Euskadi, aquí les llamamos tostadas de carnaval, sí que suena extraño porque se relaciona más a pastelerías o incluso restaurantes, que es lo que había sobre todo en el campeonato este de España. Pero ya te digo, es una receta súper tradicional de aquí, que en mi casa se lleva haciendo, vamos, mi abuela, mi madre, lo típico. Probablemente yo en 5 años haya hecho yo más tostadas que ellas en toda su vida y he podido ir adaptándolo, pero vamos, la receta es que no tiene nada, es azúcar, leche, canela y huevo, pan de brioche, y no te voy a negar que tiene 2 o 3 secretos, pero que ya siento no poderos contar los 3 detalles estos de los que os comento, pues que creo que es lo que marca un poco la diferencia. El precio sale, estamos vendiendo por 2,20 € cada tostada. Pero empezamos el 1 de febrero y terminamos en Semana Santa. Prácticamente todos los días se agotan. No me extraña. Sí, sí, claro, por ese precio están bastante bien. Pero decía que tenía 3 secretos la receta, no ha habido forma de arrancárselos. Pero yo al final, por deducción, creo que uno ya sé cuál es. Buah, es que a ver, es que yo llevo escuchando La Ventana. Mis castigos de adolescencia eran ir a trabajar a la carnicería con mi padre, hacer hamburguesas, y siempre tenía puesta la cadena SER y escuchaba La Ventana. Os hablo de tiempos de Gemma Nierga, y pues es que han ido pasando los años y he seguido escuchando La Ventana, vamos, todos los días. Me conozco todos los colaboradores, todas las secciones, y es que además suelo bromear con un amigo, digo yo que me llamara ya Carlos Francino para entrevistarme, porque es que es sinónimo de éxito. Si te entrevista Carlos Francino es que lo estás haciendo bien. Y ostras, cuando me habéis llamado, vamos, que estoy alucinando ya, le tengo que llamar al amigo para contárselo. Por favor. Bueno, pues el secreto es hacer torrijas escuchando La Ventana. Oye, Almudena y Miquel, Mara Torres, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Súmate, que sé que esto de la gastronomía a ti también te mola. Sí, sí. Te recomiendo El País Gastro. Sí. Y les quiero preguntar a Almudena y a Miquel si habéis descubierto algo últimamente que digáis, ostras, esto me ha alucinado. No me lo esperaba, en un pueblo recóndito, en un barrio, en la esquina de un no sé qué, lo vi pasar. Dale, Miquel, con empieza. Con el tumbao que tienen los platos al caminar. O sea, algún sitio que quieras al que no puedas ir después de decirlo. Por cierto, para ir a esos sitios hay que gastarse mucho dinero, forzosamente, ¿sí o no? No. 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 De hecho, no. Vale, categóricamente. Vale. No, a ver, hombre, quiero decir, claro, si un sitio tiene un nivel de refinamiento y de materia prima y tal, pues hombre, eso hay que pagarlo, claro. ¿No? También. O sea, no te vas a encontrar grandes restaurantes por 5 €. Pero yo, por ejemplo, mi último descubrimiento, que es un restaurante pequeñito, minúsculo, en el barrio gótico de Barcelona, que es una zona, bueno, pues bastante castigada por el turismo masivo, en el que han desaparecido los sitios auténticos. Pero bueno, este es un sitio que han abierto una pareja hace muy poco, se llama La Susenga, y es un restaurante que tiene un menú de 18 € que está súper bien. O sea, hacen cocina catalana, bueno, un poco renovada, con algún toquecillo moderno, pero muy basado en la tradición. Bueno, de hecho, tienen un plato que es la propia Susenga, que es un guiso de conejo, bueno, que sale en el llibre del Sensubí. No sé lo que es, si soy catalán, pues, Susenga. Pues bueno, sale en el llibre del Sensubí, que es un libro de cocina del siglo XIV. Lo han recuperado, le han puesto ese nombre al restaurante, un poco como declaración de intenciones, y es un sitio, vamos, absolutamente fantástico. Que pronto saldrá en El Comidista.
lista. Almudena, ¿y tú? Pues yo uno en la zona de Argüelles, en Madrid. ¿Sí? Es un sitio pequeño que abrieron hace 2 semanas, que me lo chivó un chico que tiene una tienda de especias en Madrid, que es al que van a comprar todos los cocineros las especias. Entonces él tiene un olfato muy bueno para recomendarme, y siempre voy a donde me dice. Y es, lo llevan 2 chavales. Uno de ellos, el cocinero, es canario gallego. Y entonces, ¿canario gallego? Canario gallego, ¿cómo? O gallego canario. Y el sitio se llama Puzzle. Es un lugar pequeñito, para no creo que entren más de 15 personas, y con muy pocos platos, muy bien de precio, muy divertido, y ellos son muy majos. Oye, Almudena, todos los medios de comunicación tienen o deberían tener una línea editorial separada de la información, una línea pues más o menos clara, ¿no? Que el consumidor lo note. ¿El País Gastro es cocina de vanguardia o cocina tradicional? Es justo lo que hay, desde la cocina de vanguardia hasta la cocina tradicional. Una línea editorial amplia, digamos. todo incluido. Todo. Una horquilla extensa. Claro, las últimas creaciones, las últimas técnicas y la tasca. Es que esa división, yo creo que... Ya lo sé, es una pregunta trampa, más, hombre, ya. Pero más difuminada. Por chinchar un poco. En relación a esto que estáis contando de lugares accesibles, no demasiado caros, que son maravillosos, ayer tuve de gato pardo a Daniel Jordá, panadero, tercera generación de panaderos. Jo, y me contó una cosa, porque ellos tenían la panadería en el barrio de la Trinitat Vella. Y entonces contó cómo nadie le cogía el teléfono cuando él llamaba y decía: tengo la panadería aquí en el barrio de la Trinidad. Y mirad cómo se convirtió en un panadero estrella poco a poco, pero esto es lo que contaba. Yo vengo de un barrio que en los 70, 80 tenía muy mala fama, ¿no? Por todo, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor era un barrio para ir a buscar otro tipo de harinas que las que vendía mi padre. O sea, era un barrio complicado. Y entonces, claro, yo cuando empiezo a llamar a restaurantes de Barcelona, cuando me preguntan dónde tengo el obrador y digo en Trinitat Vella, me dicen que ya me llamarán, que gracias, pero que ya me llamarán, ¿no? Porque, bueno, no puede salir nada bueno de allí. Entonces, lo que hago es comprar los dominicales, y el lunes llamaba por teléfono y ofrecía mis servicios, ¿no? Con David Muñoz, pues yo encuentro el contestador, porque era un lunes. Pues bueno, yo tengo un minuto y medio para explicarle mi proyecto a David Muñoz. Me llamaron a las 2 horas de escuchar mi mensaje y ahí empezó todo. ¿Cómo es la bueno. ¿Cómo son los prejuicios? ¿Cómo todo, son sí, las apariencias? Este obrador, sí. Bueno, lo sabe Carlos, este obrador se llevó el premio a la mejor tienda de Barcelona. Tienda. Y el tienda genérico. En general. Sí, 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 sí. Y el jurado estuvo a punto de no entrar. Llegó allí, a la puerta, y dijo: no, no, de aquí esto no entramos. Y entonces le dijeron: no, vamos a entrar porque hemos quedado con Daniel, por lo menos entramos, lo vemos y nos vamos. Y se llevó el premio a la mejor tienda de Barcelona. Qué bueno. Sí, sí, es una historia genial. Y luego hablamos mucho del pan, porque hay gente que no sabe comer sin pan, por ejemplo, yo. De hecho, yo comería solo pan. Yo me como el pan antes de que llegue el primer plato. Y además ahora que el pan está tan bueno en casi todos los sitios, que sí, se ha subido el nivel muchísimo. Sí, muchísimo. Y ahora hay muy buen pan. Decías, Jordá, que eso me hizo mucha gracia, que él, su padre y su abuelo, y también mi padre, son de los que yo nos escondemos el pan en la servilleta cuando llega el camarero a retirar los platos para traer el postre. Porque yo el postre también me gusta comerlo con pan. Pero rebañas el postre con el pan. ¿Un plátano con pan? Claro. No puede haber. Y no has ido nunca al médico a consultar esto, que no sea a lo mejor una cosa oculta una por alguien en el subconsciente. Pan con jamón. No, bueno, no, por no. Ejemplo, ¿no habéis probado nunca? ¿El qué? Esto le va a encantar a Iturriaga. Plátano con jamón serrano y pan. No he tenido gusto de momento. Yo no sé si ha puesto cara de póker. No sé si estás confundiendo a Mikel Iturriaga con David de Jorge. Sí. No, porque Iturriaga también ha tenido las suyas, ¿eh? También le ha faltado unas anchoas y un poco de mermelada a ese bocadillo. Esa mezcla es mezcla realmente dolorosa, ¿eh? No, mezclo de todo. Me encanta dolorosa, mezclarlo todo. Oye, que hay que hablar del faro de esta noche, sí. Tú. Venga, hombre. No se nos olvide. Ayer fue masa y hoy... Sitio, y también sitio. Viene hoy es a el faro, sitio. Sitio. ¿A qué sitio vamos a cenar? Sitio la de Zaragoza. Pregunta. Bueno, sitio puede ser sitio de asedio. Sí. Puede ser sitio de lugar. De lugar. Puede ser el sitio de mi recreo. Claro. Esa es una obviedad. El faro arrancó su historia con esta canción. ¿Ah, sí? Porque queríamos convertir el faro en el sitio de nuestro recreo. Ay, qué bueno, pues no lo sabía. Sí, sí, sí. Qué bonito. Uy. Donde se creó la primera luz junto a la faro, luz. Está bonita esta canción. Oh.
Esta canción con pan, esta canción con pan es la hostia. Un poquito de pan, un poquito de plátano, un poquito de jamón. Es una anchoita, un mermelada. Que sepas que Vetusta Morla tiene una canción que se titula Mismo sitio, distinto lugar. Lo sé. Que plantea algo chulo. Sí. Porque sitio y lugar son sinónimos o no del todo. Son sinónimos, pero yo creo que en la metáfora, cuando ellos hicieron este disco, mismo sitio es, podemos escuchar las canciones en el mismo sitio, en la misma casa, ir al concierto en el mismo wifi, pero nos lleva a lugares distintos. Ya. De ahí el juego, ¿no? El sitio es el espacio físico, el lugar es ese espacio al que te puedes ir con la imaginación. De todas formas, esta noche tendrás que poner esa canción con la que los oyentes te han planteado tantas veces esta pregunta. Claro. Hay buena cosecha musical para esta noche, ¿eh? Mucha. Almudena Ábalos, muchísimas gracias por estar en La Ventana. A vosotros. Miquel López Iturriaga, repetimos un día de estos, ¿vale? Venga, cuando quieras. Con el País Gastro. Mar, hasta la noche. Hasta chao, la noche. Carlos Cano, hasta la próxima. Larga vida al País. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? No utilices... La Ventana, con Carlas Francino.